Quiero en primer lugar agradecer al Instituto de Diplomacia Cultural la invitación a participar en este simposio. I would like first of all to thank the Institute for Cultural Diplomacy the invitation to participate in this symposium. Las palabras de agradecimiento se extienden a todos sus miembros y especialmente al ministro Frattini con quien compartí tareas de gobierno. The acknowledgement goes to all the members of the organization but especially to President Franco Frattini, which I was sharing administration duties in the past. Créanme que es un placer estar en Roma, en esta ciudad incomparable. Believe me, it's a great pleasure to be in Rome, in this wonderful city. Y además tiene un gran interés estar en el Senado italiano. And even more, I'm happy to be at the Italian Senate. It's a big interest. Está en un momento decisivo, trascendente. Which actually is in a very important and key moment. En España también tenemos Senado. In Spain we also have a Senate. Llevamos reformándolo 25 años. We've been trying to reform it for 25 years. Amigas y amigos, una mirada al pasado, a un pasado no tan lejano. Let me take a look to the back, to a not that far of a past. No nos induce a sentirnos muy orgullosos de nosotros mismos. Which doesn't make us feel very proud of ourselves. En el siglo XX, in the 20th century, millones de personas murieron víctimas de la guerra, de las guerras. Millions of people in the 20th century, millions of people has died as victims of wars. Aquí en Europa, here in Europe, en los Balcanes, in the Balkans, en Corea, in Korea, en Vietnam, in Vietnam, en Oriente Medio, in Middle East, también en mi país, and as well in my country. ¿Cuántos muertos por guerra? 70, 80 millones, 90. How many en el mundo durante el siglo XX? How many people have died in the wars? 70, 80 millions in the 20th century. Y luego la fría amenaza de la guerra fría y del temor nuclear. And then the cold threat of the cold war and the fright of the nuclear war. Y el conflicto de Oriente Medio. And the conflict in Middle East. Y también violencia terrorista. And also terrorist violence. El terrorismo ha generado y genera dolor, sufrimiento. Es una violencia injusta, inútil. Terrorism has generated pain and suffer and is a inutile violence, absurd violence. Frente a ello debemos afirmar principios fuertes, principios que deben ser de todas las civilizaciones, de todas las culturas. To face that, we must evoke principles that would be common to all of our civilization, to all of our cultures. Porque la violencia nunca es defender una religión, una ideología. La violencia es solo violencia. Because violence is never about defending a culture or religion. Violence is only violence. Matar no es defender una idea, es simplemente matar. Killing is not to defend an idea, it's simply killing. El uso de la fuerza es solo legítimo cuando lo hacen los estados y siempre ha de ser un último recurso, siempre como defensa y siempre conforme a la Carta de Naciones Unidas. The use of force or hard power must always be only used by the state and only as a way to defend the interest and the values of the Charter of United Nations. Pero podemos y debemos tener una perspectiva más positiva para este siglo XXI que apenas acaba de comenzar. But we need to have a wider perspective for the 21st century that just started. Nada hace pensar en un riesgo de gran confrontación mundial. Nothing makes us think about a big risk of war confrontation. No hay una división en grandes bloques hoy en el mundo. There is not a division in big blocks today in the world. Los conflictos son más bien regionales o locales. Conflicts are much more regional or local conflicts. Irak, Afganistán, Siria. Iraq, Afghanistan, Syria. Y ante todo Palestina. And most of it Palestine. El conflicto judeo-palestino es un riesgo permanente para Oriente Medio y una fábrica de radicalismo. Es la gran asignatura pendiente para la paz en el mundo.
Israelo-Palestinian conflict is a big source of, is an important conflict in the world and is our very pending duty for the 21st century. En ese conflicto están presentes los factores que suelen provocar las confrontaciones entre distintas culturas, religiones, identidades diferentes. We can see in this conflict the main factors that are usually in the conflicts between cultures, between religions. Pero globalmente, y la crisis de Crimea no va a hacer cambiar la tendencia, podemos pensar que vamos reduciendo el número de guerras, el número de víctimas inocentes y también el número de grupos terroristas o de grupos guerrilleros. But globally, in general terms, and the crisis of Crimea will not make us think differently, we are reducing the number of wars, the number of conflicts, and the number of confrontations in the world. Grupos terroristas que ya no existen en Europa. Terrorist groups that are not existing in Europe anymore. Tras el abandono de la violencia por ETA en España. After that, the terrorist group ETA in Spain has abandoned the violence. Y que están desapareciendo en Latinoamérica. And that in Latin America they are disappearing. Que hemos visto como en Asia se erradicaba la violencia en Sri Lanka. We have seen how in Asia violence has been eradicated in Sri Lanka. O como tenemos el proceso en Turquía del PKK. Or how we have the process in Turkey of the PKK. También para la paz. Also for peace. Eso sí, permanece una amenaza de terrorismo radical islamista. But there's still a threat of terrorism, of radical terrorism from Islam, Islamic world. Podemos preguntarnos cuál es la causa por la que se van reduciendo los terrorismos y los conflictos, las guerras. We can ask ourselves what is the reason why we can reduce the wars and the conflicts? Una observación es muy clara. Las democracias no tienen guerras entre sí. There's a very clear point. Democracies don't have wars in between them. No hay ejemplos de dos países democráticos que hayan entrado en conflicto bélico. There is no such an example of two democratic countries that have entered into conflict together. Lo sabemos bien en Europa. We know that very well in Europe. Y sabemos que en las democracias consolidadas los conflictos son excepcionales. And we know that in consolidated democracies conflicts are a very exceptional thing. ¿Y cómo evoluciona el mundo? How does the world evolve? En los últimos 30 años hemos pasado de 50 a 100 países con democracias más o menos institucionalizadas. In the last years we have gone from last 30 years we have gone from 50 to 100 democracy consolidated democracies. En el reconocimiento del pluralismo, de las libertades, de la legitimidad de la discrepancia anidan están los valores de la paz, las condiciones para la paz. In the recognition of tolerance, of accepting disagreements, are the basis of the foundation for peace. Las guerras, la violencia, son fruto de la negación de la pluralidad. Wars and violence are a consequence of denying pluralism. De la imposición de valores o ideas. From imposing values or ideas. De la consideración como inferiores de los que no piensan como nosotros o no comparten nuestra fe o nuestra bandera. From considering that that others that are not sharing our flag, our values or our faith are inferior to us. Y sin embargo, no hay una sola cultura, una sola civilización que no sea el resultado de la influencia de otras culturas, de otras civilizaciones. Nevertheless, there is not such a culture that is not a result of the imprudence of other cultures. Así ha sido a lo largo de la historia y así seguirá siendo en el futuro. It was like this along history and it will continue to, it will remain to be like this in y the future. Hay pocos sitios en el mundo tan propicios para evocar esta reflexión como Roma. There are very few places in the world as good to evocate this topic as it is in Rome. Cuna de civilizaciones. Civilización de civilizaciones. Cuna of civilizations is the civilization of the civilizations.
y cuna de la civilización europea. And also the base of European civilization. Aunque a veces y más en los tiempos que corren se olvide que Europa nació en el sur. Even if sometimes, especially in the times that we're going now, we forget that Europe was born in the south of Europe. Si hacemos una mirada a los paisajes de la tierra, if we have a look in all the landscape of the world, vemos que de oriente a occidente, de este a oeste, de norte a sur, we see that from east to west, from north to south, desde las calles de Oslo a las de Tánger, from the streets of Oslo to the streets of Tánger, de las de Praga, San Petersburgo, Jerusalén, Riad, Lima, Beijing o New York, from the streets of all these places that he just mentioned. Lo que destaca, lo que sobresale, es la pluralidad y la diversidad de los seres humanos. What we must highlight and what really remains is the plurality of humankind. Esa pluralidad está presente en las ideas que hemos heredado. This plurality is present in the ideas and values that we have heritage. En la fe que hemos abrazado. In the faith that we have. Y en las banderas que nos emocionan. And the flags that we Pero las distintas ideas, culturas, civilizaciones y religiones no deben servir para clasificar a los hombres, sino para entenderles mejor y para entendernos mejor. But the different ideas, values and religions should not be a pretext to classify human beings, but to understand human beings and understand each other better. Nuestras distintas identidades han justificado guerras y violencias. Our different identities have been a justification for wars and conflicts. También las identidades religiosas. Also religious identities. Hemos conocido guerras de religiones. We have gone through religious wars. Sabemos que se ha matado en nombre de una fe. We know that killing has been done in the name of a faith. Y sin embargo, todas las religiones contienen un mensaje de paz. But all the religions, nevertheless, all the religions has a message of peace. Ese mensaje tiene fuerza cuando se une a la idea de la libertad y del pluralismo. This message has a potential when you put together the plurality, the idea of plurality and freedom. Igual que las sociedades avanzadas, la pluralidad debe amparar la libertad religiosa como una libertad fundamental. In evolved societies, there must be guaranteed the freedom of plurality of religion and the freedom of religion as a fundamental right. Las religiones deben asumir la pluralidad de la fe como un proceso natural, no como una desviación. Religions societies must assume the plurality of faith not like a not as a something wrong, but as something like a normal process. Más que herejes, lo que hay son personas con distintos credos. I don't know the word hereje, but there is not a betray of religions, but there are people with different faiths and different values and different beliefs. Como dijo Roger Williams, uno de los padres casi fundadores norteamericanos, Dios es demasiado grande para dejarle bajo un solo techo. As Roger Williams said, one of the founders of the United States, God is too high to leave him under a single ceiling. Roof. Cristianismo, Islam, judaísmo, budismo, hinduismo, y las demás religiones que han profesado y profesan los seres humanos, todas han hecho contribuciones decisivas al progreso. Christianism, Judaism, Islamism, Buddhism, Hinduism, and all the other religions that has come across the history has all made contributions to peace and to progress. Al progreso. To the progress. A la cultura civilizatoria. To the progress, to the civilization. A la solidaridad. To solidarity. A la justa causa de recordar a los olvidados. To the fair cause of remembering the lost.
Y también en nombre de esas religiones hemos conocido grandes errores. And also in the name of these religions we have committed many mistakes. Las religiones son grandes creencias que hacen fluir, avanzar las civilizaciones. Las sustentan, las identifican. Religions are big beliefs that makes the society go forward. They sustain them and they feed them. El cristianismo en Occidente, el Islam en Oriente, el budismo en el Extremo Oriente. Christianism in the West, Islam in the Middle East, Buddhism in the Orient, in the East. Y cuando las religiones contribuyen más a la paz, es cuando dialogan, cuando se abren. And when religions are really contributing to peace is when they are when there's a dialogue, when they are having a dialogue and when they talk to each other. Cuando renuncian al dogmatismo excluyente. When they are renouncing to dogmatism. Cuando se abrazan a la idea del pluralismo. When we hug the idea of pluralism. Y el diálogo es un medio y también un fin en sí mismo para la paz. And dialogue is a way, but also an object, a goal, in the process of peace, of achieving peace. El diálogo entre religiones y civilizaciones es la condición para la paz. Dialogue between religions and is the condition for peace. Porque presupone la asunción del pluralismo. Because it presumes the idea of pluralism. Dialogar es buscar. To dialogue is to look. Abrirse al conocimiento. Sorry? Abrirse al conocimiento. Is to look and to open to knowledge. Dialogue. Salir al encuentro de las ideas. Go to find the ideas. De la historia. To the history. De la creatividad. To the creativity. De la espiritualidad. To the spirituality. Dialogar para no ganar ni perder. To dialogue not to win or not to lose. Dialogar para reconocer que no hay cultura, ni identidad, ni religión, ni nacionalidad superior a otras. To dialogue to recognize that there is not culture, religion, nationality that is superior to the others. Y podemos constatar que, afortunadamente, hay diversas iniciativas para el diálogo entre religiones y civilizaciones. And we can see that there's many initiatives for the dialogue between religions and civilizations. Como la Fundación Asia Europa. Like Foundation Asia in Europe. El diálogo interreligioso o Asia Pacífico. El Centro de Viena para el diálogo. A Center of Vienna for Dialogue or... Pero hay una que está en Naciones Unidas. But there is one that is in United Nations. En la institución que agrupa a todos los países. In the institution or intergovernmental institution that takes that embrace all the countries. La Alianza de Civilizaciones. The Alliance of Civilizations. De la que forman parte 136 países. From which 130 countries are taking part. 20 organizaciones internacionales. 20 international organizations. Que ha celebrado 5 foros. And has celebrated 5 forums. Que cuenta con un alto representante. And has a high representative, high commissioner. Qatarí. Que trabaja con proyectos y programas en 4 áreas específicas. And works with the projects and programs in 4 specific areas. Educación. Education. Juventud. Youth. Medios de comunicación. Media. Y migraciones. And migration. Cuenta con 3 estrategias regionales. It has 3 regional strategies. Mediterráneo, sudeste de Europa y Latinoamérica. Mediterranean, southeast of Europe and Latin America. Y se trabaja para hacerlas en Asia, Pacífico y África. And it works to make it in Asia, Pacific and África. África. Sus objetivos son difundir las ideas de la conciliación y de la paz. Its objective is to promote the ideas of conciliation and peace. El respeto a todas las creencias. El respeto a todas las creencias. The respect to all the faith. La libertad religiosa. Freedom of faith. El pluralismo. Pluralism. Fui promotor
junto con Turquía, de la Alianza de Civilizaciones. I was a promoter and a founder together with Turkey of the Alliance of Civilizations. Por ello quiero trasladarles mi convencimiento de que estas iniciativas, como la de hoy, that's why I want to tell you that these initiatives, as the one that is taking today, ayudan a la paz. Are helping to peace. Fomentan la coexistencia pacífica. They promote peace coexistence. Se trata de que las ideas y la cultura de la paz no se vean olvidadas por las otras grandes preocupaciones mundiales como la economía o el cambio climático. It's about that peace and conciliation between nations are not affected by other things or issues like economical crisis or environmental issues. En este momento, si queremos ver los lugares decisivos, aquellos donde está en juego el respeto entre civilizaciones o religiones diferentes, tenemos que mirar a la llamada primavera árabe. If we want to have a look in the places where important the important places that are threatening the peace and the coexistence between values, we need to see to the Arab Spring. Y deseo en particular destacar el proceso constituyente de Túnez. And I want in particular highlight the process, the constitution process of Tunisia. De gran importancia histórica. Of a big historical importance. Donde vemos que la religión y la política pueden entenderse. Where we see that religion and politics can understand each other. Saber ocupar cada uno su espacio. Each one of them needs to take its own place. Es quizá el proceso más interesante de los últimos tiempos. It's probably the most interesting process of all of this time. Creo of que all times. La comunidad del diálogo, la comunidad mundial del diálogo debe apoyar especialmente lo que está pasando en Túnez. International community for dialogue needs to especially support what is happening in Tunisia. Si bien Palestina y su necesidad de paz sigue siendo el termómetro para saber si el futuro del entendimiento entre culturas y civilizaciones va a dar nuevos pasos. Nevertheless, Palestine is still the key issue that will help us understand if the future of conflicts and in the future we will understand each other. Y permítame que haga una referencia a un fenómeno donde está implícito nuestra capacidad de diálogo, de entendimiento. Let me make a reference to a phenomenon where is very clear our capacity for dialogue and understanding. Que es el fenómeno de las migraciones, de los movimientos migratorios. Is the fact or the topic of migrations, of migration movements. No podemos traicionar los compromisos más humanos cuando hablamos de la inmigración. We cannot compromise the most human rights when we talk about migration. Es el auténtico test para las convicciones pluralistas de las civilizaciones avanzadas, la migración. Is the real proof test exam of the capacity of understanding of civilizations. Y sé que en esto las confesiones religiosas tienen una voz fuerte en torno a los derechos de los inmigrantes. With these regards, religion has an important role in the rights of migrants. Lo ha hecho recientemente el Papa Francisco. Like has done recently Pope Francis. Y debe ser un mensaje de todas las religiones. And this should be a message coming from all religions. Los inmigrantes suelen ser de otra cultura, de otra civilización. Migrants are usually coming from other countries, from other cultures, from other civilizations. Y el carácter de nuestro compromiso
con los derechos humanos, nuestro compromiso real se juzga más cómo nos comportemos con los otros que con nosotros mismos. And our compromise to human rights, it's more importantly judged, is the moment where we judge our compromise with human rights is how we behave with others. Voy terminando. La tenacidad, la firmeza en la defensa de los valores es la herramienta más poderosa que tenemos para la paz y la coexistencia respetuosa. The firmity, firmness of the defense of, ¿puede repetir sí. de nuevo la frase? La tenacidad, la firmeza en la defensa de los valores de la paz es la herramienta más poderosa que tenemos. The firmness in the defense of peace, on how we defend peace, is the most important tool that we have. Y el valor primero es la palabra. And the first actor or value is the word. The word. La palabra directa, clara, entendible. The direct and clear and comprehensive words. Las palabras son el comienzo y el final de todas las cosas. The words are the beginning and the end of everything. No las palabras como un amable ejercicio retórico. Not the words just to make a rhetorical exercise. Sino las palabras que expresen cómo somos. But the words that are saying how we really are. Lo que decimos se tiene que parecer a nosotros. What we say should be like what we are. Y debemos decir que la paz no es una promesa, ni un vano deseo. And peace is not a promise and is not a, a wish. La paz es voluntad. Peace is voluntary. Expresión de coherencia. Coherence, expression of coherence. Y es ante todo un arma frente a los intentos de hegemonía, de superioridad. And it's above all a tool against the willing of superiority. La paz es estar siempre dispuesto a comprender al otro, a las otras culturas, a las otras religiones, a las otras visiones de la historia. Peace is always about being ready to understand and to accept other cultures, other religions, other visions of history. Y no hay nada que merezca más la pena que una política para la paz. And there's nothing that worth more than a policy for peace. La paz como tolerancia. Peace as tolerance. La paz como respeto a la diversidad. Peace as respect for diversity. Eso es lo que queda a lo largo de la historia. Lo demás es efímero. This is what remains along history. The rest is worthless. Dialoguemos para la paz. Let's dialogue for peace. Para mantenerla. To maintain peace. Para reforzarla. To reinforce peace. Una paz de palabras y de hechos, de actitudes consecuentes. A peace of words, of facts, and of coherence behavior. Una paz como la gran tarea. Peace is our peace as the big duty. De las religiones. And of religions, de las culturas, of cultures, de las civilizaciones, of civilizations, de los países, of countries, de todos los seres humanos, of all human beings. Muchas gracias. Thank you very much. Thanks.